Concejal Gainza tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Lo hemos tratado de garantizar el máximo marco de tolerancia y respeto para este debate. Me parece importante. Yo soy uno de los autores, en conjunto con la fusión de un proyecto de ordenanza de la concejal Sosa, de los impulsores de la propuesta del Consejo en tu barrio, con lo cual me parece importante que los vecinos estén cerca de sus representantes y que nosotros podamos dar las explicaciones sobre cada tema en particular. Y es cierto que durante mucho tiempo ese proyecto de la concejal Sosa, cuando ellos eran gestión, durmió en forma de expediente y nosotros lo hicimos real en esta gestión. Y a mí me parece que, porque de alguna manera lo que hace es que nosotros no tengamos problema en explicar nuestros argumentos, que la gente puede coincidir o no, porque es imposible tener el 100% de coincidencia en todos los aspectos. Pero sí me parece importante que esto se destaque, que el ámbito existe y que nosotros promovemos ese ámbito que antes no existía. En segundo lugar, la realidad sobre el procedimiento con el cual se trabajó esta temática. Algo muy cierto de lo que dijeron los otros concejales es que la realidad de la ciudad de Paraná tiene la necesidad de que nosotros busquemos un lugar para trasladar lo que es la unidad operativa de Churrarín, porque hay cientos de vecinos que de la misma forma que hoy no quiere que se instale el parque botánico, tampoco quieren seguir teniendo eso en la puerta de su casa. Y el pase a comisión, que es lo que por ahí me parece más importante, nosotros no estamos diciendo que se vaya a aprobar en otra sesión, porque el procedimiento no lo permite así, y por eso es importante aclararlo. Lo que está diciendo es que se vuelva a discutir y que, como lo dijo la concejal Fade, y en esto quiero acompañarla en su reflexión, los mismos que hoy se preocupan por defender y de alguna manera ser los abanderados de la protección del parque botánico son los mismos que en un momento propusieron el basural, los mismos que aprobaron el estadio único y que hoy, por una coyuntura política, por lo menos de nuestra visión, me parece que aprovechan esa coyuntura para tener una bandera que por lo menos no es tal. Lo que se aprueba el pase a comisión implica una rediscusión del tema. No implica una reaprobación o que el procedimiento se vuelva a acelerar en otra época. Solamente lo quiero aclarar porque muchos de los vecinos que hoy están acá han tenido la posibilidad de charlar con nosotros y nosotros lo hemos recibido. En ningún momento nosotros evitamos que el marco de discusión exista. Y precisamente, si hubiésemos tomado la postura de no escuchar el reclamo de los vecinos, esto no se hubiese hecho en base a comisión, sino que directamente se hubiese buscado los votos o no para aprobarlo o no. A mí me parece importante que esto quede claro. Me parece importante también que se sepa que la necesidad del pase de la base operativa sigue existiendo y que habrá que trabajar para buscar un lugar óptimo para esto y lo vamos a seguir haciendo de cara a la gente. Yo lo que quiero solamente es que nosotros fomentemos el marco de respeto aun cuando no coincidimos con las posturas. Esto me parece importante y está bien que quede aclarado en esta oportunidad. En comisión se irá discutiendo y el proyecto ahora sigue su procedimiento ordinario. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Gainza. Tiene la palabra la concejal Sosa y después el concejal Cáceres. Gracias, señora Presidenta. Primero voy a contestar porque se ha hecho alusión a la forma de votación. Y en verdad, a mí me hubiera gustado escuchar el por qué se apoya o no se apoya este tema, que era en realidad el fundamento por el cual comenzamos el análisis y el debate. Bienvenido al debate, pero que cada uno hable de esta situación. Con respecto a las que se han mencionado aquí, que ya mencionó el concejal Gainza, en verdad, cuando él dice basural, era la implementación de un programa que se llamaba Oxalor, y era un programa de mejoramiento para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, que se inició en la gestión Aye, que concluyó en la gestión de la exintendenta mandato cumplido Blanca Osuna con la instalación de una planta clasificadora de residuos sólidos urbanos. Sí, respecto de la eficacia y eficiencia de gestión, esto que el concejal dice, el basural era la búsqueda de la clasificación de residuos sólidos urbanos, sin contaminar el medio ambiente. Pero también quiero decirle al concejal que en aquella oportunidad, hablando del basural o buscando un tratamiento a esa solución, hicimos una audiencia pública en el Teatro 3 de Febrero, convocando en serio a toda la ciudadanía, estimado concejal. No como hicieron el 29 de diciembre próximo pasado. Esta gestión de gobierno
una asamblea que fue una asamblea ciudadana que fue una farsa absoluta, donde estaba el 80% de los funcionarios de la gestión Barisco, sus hijos, sus empleados, los concejales oficialistas con todos sus asesores, hablando a favor de y los beneficios de la concesión para que todo el mundo los aplaudiera. Los ciudadanos que allí eran aproximadamente un 20%, fueron los que se alcanzaron a notar en el tiempo que se dio, era prácticamente un 20% sobre un 80% de la gestión Barisco. Realmente fue una farsa, y un 29 de diciembre donde en realidad todos los vecinos todos estamos aprontándonos con nuestra cabecita y en nuestro corazón para compartir encuentros y afectos de fin de año. El 29 de diciembre se puso como fecha para una audiencia pública para definir nada más ni nada menos que un tema tan, pero tan importante para nuestra ciudad. Y respecto, le voy a contestar a usted y le voy a contestar a la concejal Fadel, pero no me mencionó, pero hizo alusión, respecto de los terrenos para el Estadio Único. En verdad, no solamente el Estadio Único planteamos el Estadio Único y también el Centro de Convenciones. Ese Centro de Convenciones, el Estadio Único tal cual usted lo dijo, no se hizo, pero los terrenos volvieron a la municipalidad, son de propiedad de la municipalidad, porque esa era una cláusula que nosotros habíamos interpuesto, no como ustedes que le van a regalar a ERSA y no hay ninguna cláusula en ninguna parte que diga que se los van a devolver. Primera cuestión. También quiero decir que el Estadio Único no se hizo y los terrenos volvieron, pero sí se hizo el Centro de Convenciones. Se hizo en La Barranca el Centro de Convenciones. ¿Se hizo en otro lado? Sí, porque nosotros también tuvimos embates y no tuvimos ningún problema en hacernos cargo de esos embates y tomar las decisiones que hubo que tener. El Centro de Convenciones se hizo en Las Barrancas, se hizo en otro lugar y es un hecho donde todos ustedes que están acá estuvieron sentados en la inauguración, ¿eh? O sea que están de acuerdo. Están de acuerdo porque todos estuvieron sentados en la inauguración, salvo que yo hubiera visto tenga algún defecto de impacto visual. Todos estuvieron festejando. Bueno, serán raras excepciones, pero los que aquí hablaron estuvieron sentados por lo menos gran parte de la gestión. El intendente Barisco cortó la cinta y eso es un tema muy importante porque identifica a la gestión Barisco. Corta cintas de obras que no hace. Bien, como no viene al caso... No quiero irme por las ramas, quería contestarle nada más. No quiero irme por las ramas porque no es el tema. Yo quiero fundamentar el tema que nos centra en esta discusión. Y en verdad, señora presidenta, lo voy a refrendar cuantas tantas veces sea necesario. Es muy difícil no pensar mal de un intendente que siempre muestra una disposición favorable para resolver los temas de las empresas privadas y antes de privilegiar los derechos de la comunidad, por sobre los derechos de la comunidad. Quiero fundamentar esto que digo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando Barisco declara en la prensa local, refiriéndose a la concesión de transporte urbano de pasajeros, fíjense lo que dice, y yo se lo celebré también, dice, después de 30 años volvió a licitarse el servicio de transporte urbano de pasajeros y una de las exigencias que tienen las empresas es retirar los colectivos del casco céntrico que hoy están en calle Churralín y cerca de Santa Teresita. Eso no es cierto, señora presidenta. En ninguna norma dice que la exigencia es el traslado. Y hay una cuestión importante que yo quiero plantear aquí. Primero, en ninguna norma. Y segundo, nos han creado la necesidad de que el Estado municipal tiene que hacerse cargo de encontrarle a la empresa ERSA un lugar para que construya su base operativa. Y eso es un error. ¿Por qué el Estado municipal tiene que ocuparse, tiene que hacerle los mandados a ERSA? Una cosa es que el Estado municipal lo beneficie. No aprobamos, señora presidenta, hemos sido coherentes, no aprobamos el marco regulatorio y no aprobamos el pliego de condiciones porque desde el principio dijimos que esto estaba hecho a medida de la empresa ERSA y que era una cuestión inédita. Si lo denunciamos y no lo votamos,
el hecho de que en un pliego de condiciones apareciera un Estado municipal ofreciéndole. Pero a usted no le da que pensar que en realidad el Estado municipal ofrezca un terreno a la empresa ERSA. En verdad, por esa cuestión nosotros no acompañamos. Ahora bien, dijo el señor intendente, el traslado va a ser a un predio que está en el vivero municipal, por lo que vamos a tener una gran mejora al retirar los depósitos de colectivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejora? Vamos a sacar el centro de contaminación y polución de Churruarín y Santa Teresita, pero le vamos a llevar al Parque Botánico. No hay ninguna mejora. Trasladamos el problema de un lugar al otro. Ahora bien, fíjese usted que vamos al artículo quinto de esta norma. En el artículo quinto de la norma dice, la construcción de la base operativa, que es un problema de la empresa ERSA, no del Estado municipal ni de los concejales. La base operativa deberá tener un adecuado manejo de los impactos durante la etapa de construcción, tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos, plantación de árboles nativos y reforestación compensatoria de las especies eliminadas, etcétera, etcétera. Fíjese, señora presidenta, tan concreta va a ser la incidencia de esta galponada y ubicación de surtidores de combustibles en ese lugar, que en verdad al bloque Cambiemos le dio como un poquito de vergüenza, ¿eh? La verdad que alguito de vergüenza le dio, porque ¿sabe qué? Modificaron el artículo 2. Acá viene modificado el artículo 2 en esta norma, y el artículo 2 dice, el terreno descrito en el artículo 1 será destinado exclusivamente a la construcción y equipamiento de la base operativa. Fíjese que en tres de las empresas adjudicatarias del Servicio Público de Transporte muy interesados, pero hace la salvedad y la modifica, no afectando los espacios del vivero municipal. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a poner un cartel, por favor, no pisen las flores? Pregunto. Ahora bien, volviendo a otras cuestiones que también están mencionadas, por ejemplo, en la norma, voy a hacer mención al artículo cuarto del proyecto de aprobación de la venta que dice, acéptase la donación de la sala de primeros auxilios de uso público a favor de la Municipalidad de Paraná, ofertada por las empresas adjudicatarias con las características indicadas en el anteproyecto. Con la salvedad que hacen aquí también, entra con esta modificación del bloque Cambiemos, cuando dicen, con la condición que la misma, refiriéndose a la sala de primeros auxilios, deberá ejecutarse en la primera etapa de construcción. No entiendo, porque según Barisco, era una exigencia. Así lo expresó cuando decía, la inversión estará a cargo de las empresas, tiene plazo y exige la construcción de un centro de salud. ¿Es centro de salud? ¿Es sala de primeros auxilios? Yo le quiero decir, señora presidenta, que nosotros tenemos un hospital materno-infantil, que es el Hospital San Roque, que para funcionar, es el efector más importante que tenemos en la provincia, y para funcionar utilizó para la construcción de su edificio 2 hectáreas. Y aquí se van a regalar 7 hectáreas y media. Quiero fundamentar por qué digo regalo. Mire, señora presidenta, aquí nosotros todos asistimos a un video en donde claramente denota el estudio y la investigación, y allí se menciona que 1 hectárea sale alrededor de $130,000, si no me equivoco. ¿Sabe cuál va a ser el precio por el que nosotros le vamos a regalar a la empresa ERSA las 7 hectáreas y medias? 13 millones de pesos. ¿Por 13 millones de pesos? Perdón, 13 millones, sí, 13 millones de pesos, porque son 7, ¿cuántos dólares? $750,000. Equivalen a 13 millones de pesos. Fíjese, no es una venta, señora presidenta, no nos engañemos, no engañemos a la gente. Es un regalo a la empresa ERSA, es el moñito que le faltaba a este nuevo contrato de concesión de la empresa de transporte urbano de pasajeros. También quiero decir, esa sala de primeros auxilios allá, en el vivero, en el parque, ¿a quién? ¿Destinado a quién? ¿A cuántas personas? De todos modos... ¿Dónde, por favor, concejal? Sí,
Quisiera hablar de la tasación porque ha sido vergonzante desde el principio. De todos modos quedó en ese monto, 13 millones de pesos. Y dice el Ejecutivo Municipal, pudiendo, porque utiliza muy bien el gerundio, pudiendo pagarlo hasta en 36 cuotas mensuales pagaderas del 1 al 10. Es toda la tasación que nosotros tenemos. Señora Presidenta, evidentemente, a pesar de lo vergonzante de esta tasación, el valor medioambiental de los terrenos del Parque Botánico, de los viveros, de los emprendimientos hortícolas que en ese sector se han realizado, las apreciaciones de la Comisión de Avalúo de Tierras, que quisiera hacer un alto, discúlpeme, tengo tanto para decir. La comisión, hay una comisión de avalúo que dice que el metro cuadrado vale 10 dólares, 200 pesos. ¿Sabe cuántas personas de este Consejo Deliberante integran la Comisión de Avalúo? Dos. La seña va por el dos, no por otra cosa. Uno es mi estimado compañero Santiago Gaitán y el otro el representante del Frente Renovador, el concejal Díaz. En esa Comisión de Avalúo se definió nada más ni nada menos el valor del metro cuadrado, 10 dólares, 200 pesos. Yo quisiera saber que me expliquen cuál es ¿cuáles son los criterios que fundaron el valor del metro cuadrado en 200 pesos? Que me expliquen, porque son parte. Creo que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que debatir. Que le expliquen a la gente cuáles fueron los criterios y los análisis adoptados para definir que un metro cuadrado en un espacio verde de la ciudad cuesta 10 dólares el metro cuadrado. Y independientemente de los valores y de los análisis que se han hecho, con todas las sugerencias, yo creo, señora Presidenta, que el valor, todas las apreciaciones y los análisis y debates que se han hecho pasan a un segundo plano porque estamos refiriéndonos a un valor patrimonial de naturaleza paisajística, pulmón verde de nuestra ciudad, que no tiene precio y su pérdida será irrecuperable. Para finalizar, señora Presidenta, personalmente siento, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, que no hay justificación posible que fundamente esta grave decisión, absolutamente falta de solidaridad social y de responsabilidad medioambiental, entregando, porque lo estamos entregando, un predio cuya destrucción es irreparable, quitando a nuestra ciudadanía de un bello lugar, de un lugar saludable, que como lo informan la gente del equipo técnico que aquí se desempeñan, se han apropiado espontáneamente 5.000 ciudadanos por semana y hay aproximadamente 1.000 vehículos que estacionan allí para esparcirse y recrearse. Esto no tiene justificación alguna y el Frente para la Victoria no lo acompaña. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, concejal Sosa. Tiene la palabra el concejal Cáceres, después el concejal... Espere, concejal Cáceres. Concejal Gaitán, ¿usted quiere la réplica? ¿Es por eso? Espere, le doy la palabra. Tiene la réplica el concejal Gaitán. Bueno, muchas gracias. Usted sabe que a mí en este tipo de debate no me gusta entrar. Porque... Con perdón, muchachos. Por favor. No, tranquilo. Yo no. Porque me gusta pues la concejal Sosa. Yo le daría un título que hasta ahora creo que no la tiene ninguna facultad, que es la de todóloga. Pues ella sabe de, qué sé yo, de economía, de materia inmobiliaria. Le recuerdo que también en esa comisión está la comisión de evalúo municipal, hay escribanos, hay profesionales que seguramente sabrán mucho más que nosotros. Si acá la discusión no es el precio se estimó, se paga. Yo creo, y reconozco, yo reconozco la exposición del doctor, Fournier, que es amigo, Fournier, donde él da sus argumentos, en donde no creo, bueno, si dejan hablar, muchachos, donde no creo... Por favor, señora. No. Por favor, señoras, silencio. No, está bien. Esto es un consejo liberante. Por ser así como son ustedes, muchachos, es que el pueblo le devuelve con los votos que les devuelven las últimas elecciones. Evidentemente. No,
No, no me avergüenzo, no me avergüenzo para nada. Por favor, están por equivocados. Favor, concejal Gaitán, diríjase a la presidencia. Bueno, pero está bien. Está bien, diríjase presidenta, a la presidencia. Por favor, señores. Presidenta. Sí. Presidenta, pero si vamos a discutir no hay problema. No podemos discutir. Porque hábleme a mí. Yo con ellos he estado muchísimos años. Pues, señoras si me dejan y señores, terminar, por favor, esperen un momentito. Yo quiero silencio. Hacer una pequeña aclaración, no réplica ni mucho menos. Yo lo que digo, lo que la concejal Sosa dijo con respecto al precio, fue un precio razonable. De todas maneras... puede ser, muchachos, estoy hablando del... Estoy, sí, pero estoy en plena defensa. Pero de todas maneras no quiero contestar y quiero terminar acá. También sería lindo haber este estacionamiento de colectivo, además, que yo creo que con esto y con la explicación de del amigo Folonier y el pase a comisión lo vamos a discutir, pues yo creo que todas cuestiones pueden ser revertidas o reconsideradas. Fíjate vos... Bueno, derogaremos si es mayoritaria la opinión el lugar, no así la necesidad. ¿Por qué esto es así? Entonces, estos temas, si bien es cierto, tienen que ser resueltos por pares. Por eso considero que la vuelta a comisión no es una dilación, es una reconsideración, incluso del lugar. Pues yo creo que con todas estas opiniones va a ser muy difícil que se insista en esas siete hectáreas del parque. Y en ese sentido, pues también para la próxima nosotros vamos a traer 500 aplaudidores y ellos traerán otros 500 y va a ser un lío y no vamos a llegar a ninguna solución. Perjudicados. Por favor. Perjudicados. Concejal. Espera un momentito. Señoras y señores, por favor. ¿Sí? Todos tienen razón. No, está bien. Por favor, vuelvo a repetir, mantener este espacio es una responsabilidad de todos. Por favor, señora, ¿sí? Es una responsabilidad de todos, por favor. Por favor, dejen que cada uno explique su postura. Escuchen, por favor. No, ya lo sabemos y tiene esa responsabilidad. Señor, por favor. No vamos a ganar nada si no se puede hablar. No vamos a ganar nada porque ustedes, yo entiendo que unos se indignan y ellos también se indignan porque no se los deja hablar. Y no nos quedan alternativas. No, me están pidiendo, a ver, entiendan mi posición. Desde hoy me están pidiendo el desalojo de las recintos y no lo voy a hacer. Pero ustedes tienen que colaborar. Necesito que colaboren para que todos podamos permanecer en la sala escuchándonos. Concejal Gaitán tiene la palabra. Digo para finalizar, este no es un tema de hinchadas, es un tema de debate profundo. Creo que el intendente y quien corresponda... No, porque esto está con los pliegos. Pues de todas maneras, no me gusta, porque incluso no me gusta que me diga que yo estoy acá sentado por el pueblo y seguramente estoy sentado por el pueblo. Pero también les recuerdo... Por supuesto, pero el lugar de la lista lo tuve. ¿Por qué no te colgaste vos entonces? Entonces, pero de todas maneras, yo le quiero decir, con respecto a la representatividad, que manejé un gremio provincial durante 30 años y 10 años un gremio a nivel nacional, así que alguna representatividad de la gente tengo.
Griten todo lo que quieran, muchachos. Yo no soy Cristina, pero tampoco me van a correr, ¿eh? Por favor. A pero... todos. Señores, basta. Ustedes tendrían. Ustedes tendrían que tener vergüenza. Pero señores, por eso, concejal, cierre, por favor. Está bien. Contestarle a Sosa. Este es un tema que vuelve a comisión, lo vamos a tratar con responsabilidad, pero que no ponga en duda a quienes que integramos algunas comisiones, porque podemos equivocarnos, cómo no. Pero de ninguna manera puedo aceptar, como por ahí se puso en algún medio, que se recibió algún peso, porque la verdad... Concejal. La verdad que... Muchas gracias. Si es por mi parte... Sí. No... Vamos a estar. Concejal Cáceres tiene la palabra. Por favor, también... Sean piadosos con la presidencia también, porque está muy difícil de manejar esto. ¿Sí? Por favor. Concejal Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La verdad que voy a tratar de ser lo más breve posible. Varias de las cuestiones que a las que quería hacer mención fueron aclaradas por la compañera de bancada Cristina Sosa, que tenía que ver con el proyecto en su momento de emplazamiento del Estadio Único en ese lugar y bueno, lo que manifestaba la ordenanza de no cumplirse el objetivo de la normativa, las tierras volvían al uso municipal y un montón de otras cuestiones más de querer aclarar, pero para ser sintético me parece que ninguna de las explicaciones o de las argumentaciones que han dado los colegas del oficialismo explican el por qué ese lugar y no otro. ¿Qué es lo que como ciudadanos queremos saber? ¿Por qué eligieron ese lugar? Y la verdad que no creo que el problema sea específicamente ERSA ni ninguna empresa en particular. Yo creo que el problema es el gobierno. Es el gobierno de Sergio Barisco que está reexplicando medidas nacionales tal cual. Son políticas neoliberales de poner el Estado a favor de los privados para que tengan mayores rentabilidades de sus negocios. Y no es el primer ejemplo que tiene esta gestión con respecto a esto. Lo hemos visto en otras normativas, lo hemos visto cómo compraron un predio por $1.5 millones la ex Portland, sin mucho argumento, sin mucha idea, ahí está, le van a pagar en dólares. Cómo se desprendieron y descapitalizaron de otros inmuebles que tenía el municipio en el radio céntrico, de mucho valor inmobiliario, también lo vendieron, lo van a vender, quién sabe a quién, con qué finalidad, con qué fin. Pero la verdad que en ese sentido nosotros siempre hemos tratado de ser una oposición constructiva. De hecho, hasta hemos votado el endeudamiento que se fijó no hace muchas sesiones, que primero no habíamos opuesto y cuando pusieron las obras de para qué iba ese financiamiento, lo terminamos algunos, no todo este bloque, porque también podemos disentir entre nosotros y ponernos de acuerdo, algunos lo votamos porque entendíamos que esas obras son necesarias y así acompañamos. Hemos demostrado en sobradas cuentas que las cosas que entendemos que están bien las acompañamos, pero estas no tienen razón de ser. No tienen un argumento contundente de que por qué quieren emplazar. Y por eso entiendo de que el problema no es una empresa, no es el dueño de aquel predio al que le compraron, no es quienes van a comprar el otro inmueble. El problema es el gobierno, señora intendente, el gobierno de Sergio Barisco, que la verdad, no, si estos ámbitos de debate y de explayarnos que mencionaba el concejal Gainza son para ver cómo desfilan vecinos diciendo de que no pasa el basurero, de que no le cortan el pasto, de que no le destapan las cloacas. Y la verdad que yo en esta cuestión estoy muy en disidencia con eso. Lo manifesté en la escuela La Cera, lo vuelvo a manifestar. Me parece que mejor que decir es hacer. Y seguramente, señora presidenta, como dice el concejal Gaitán, para nosotros que somos oposición, que somos peronistas, el fallo de las urnas es inapelable. Espero que empiecen a trabajar por la gente, por la gente que los votó, que seguramente no los votó para esto. Y en ese sentido, señora presidenta, la gente y la ciudadanía y los vecinos, cuando terminan nuestros mandatos, nos van a evaluar por lo que...
por lo que dijimos, y en eso nosotros hemos mantenido coherencia a la hora de votar, a la hora de acompañar o negarnos, pero siempre con argumentos y siempre con la coherencia que hemos mantenido en todo esto, en todo este tiempo. Muchísimas gracias. Y tienen la palabra. Sí, señora presidenta, para bajar un poco el tono, creo que no se trata de aplaudidores, no se trata de venir con hinchada, yo de hinchada la verdad que conozco bastante, no veo el fin de esto, simplemente son ciudadanos que están manifestando que no quieren la venta del Parque Botánico, o parte de la venta, eso es una clara muestra. Estamos todos de acuerdo, sin dudas que hay que modificar el lugar de los galpones, porque también hay vecinos que les molesta el lugar en el que están hoy. Pero lo bueno de esto es que el propio pliego da otras opciones. Y es, en esto coincido con el concejal Cáceres, no vemos por qué sea la única opción esta, cuando hay otras alternativas. El artículo 19 del pliego de bases dice: los oferentes deberán poseer instalaciones para toda su flota, oficinas, dentro del área metropolitana de Paraná. Y después, en el mismo artículo, dice: los inmuebles podrán pertenecer a algunas de las empresas que conformen la oferta conjunta o ser propiedad de terceros. Eso permite la opción de alquilar. No es necesario vender terrenos con todos los fundamentos que hemos escuchado, que se leen, con todas las manifestaciones de la gente muy preocupada. El mismo artículo, el artículo 19, dice en el penúltimo párrafo: la Municipalidad de Paraná ofrece como alternativa un predio de su propiedad. Es una alternativa, no es la única opción. Quiero creer que en todo este tiempo la empresa de transporte ha buscado otra alternativa. Las manifestaciones y todas las opiniones están a la vista. Nadie quiere que se ponga en ese lugar. Nadie quiere que el riesgo de seguridad vial, como bien expresó el doctor Folonier, no hay un informe técnico para eso. No sé si se tomó en cuenta que es una ruta nacional, con los peligros de accidente que pueden ocurrir, con colectivos saliendo a velocidad cero, con autos viniendo a autos o otros vehículos a grandes velocidades, con lo que significa el ambiente, con lo que valoramos el ambiente, por lo menos de nuestro lugar. Yo quiero creer, obviamente, que no estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho, y quiero creer que hay otra opción. Quiero creer que hay otra opción. No entiendo el porqué, si se valora, como dijo el concejal Gainza, que probablemente no sea este lugar, ¿por qué no votamos para que no sea este lugar y se ingrese otro proyecto con otra alternativa? Eso es lo que por ahí... No sé, ¿el tratamiento a comisión para qué es? ¿El tratamiento a comisión para qué es? Vamos a hablar sobre el mismo predio y seguramente volveremos a tratar sobre el mismo lugar. Hay intenciones seguramente para ese lugar. Yo quisiera escuchar el porqué de qué tiene que ser ese lugar. Sabemos, como dijo el concejal Río hoy, que está planificado el puente, que va a quedar muy cercano, que las tierras van a valer mucho más. Pero el artículo 19 es muy claro. Hay otras alternativas y se puede alquilar un lugar. Y en el caso de vender, ¿en qué situación queda la empresa en un futuro? ¿Queda en situación de privilegio para una futura concesión? ¿No? Es una empresa de transporte que escuchamos a diario los inconvenientes que hay, la frecuencia, la limpieza y todo lo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Yo quiero creer en un futuro que no va a ser situación de privilegio, que esta empresa tenga sea dueña de un terreno. Por eso, si está la otra alternativa, me parece que es importante que se busque otro lugar y que la empresa lo alquile. Que lo alquile y así vamos a estar todos los ciudadanos contentos. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Bertoli. Se fue Cáceres, pero por las dudas, quiero dejar en claro que yo soy parte de este gobierno y no estoy a favor, y soy esencialmente del PRO. ¿Sí? Y me dirijo directamente al presidente Macri. Y por ende no puedo compartir lo que manifestó recién. No es parte de una política. Concejal Cáceres, disculpe que tuve que hablar delante suyo, pero como una persona de presidente y una persona de este gobierno, he manifestado una disidencia muy clara con el espacio municipal, local, que representa Cambiemos. Y que todavía espero que
que hay voces internas, que esto se puede revertir. ¿Sí? Hoy podría revertirse desechando esta opción y no se está haciendo. Esperemos que mañana sea el día y seguiremos esperando, y muchos creo que seguiremos haciendo la parte que le corresponde a cada uno en el ámbito de su competencia y responsabilidad para tratar de modificar y eliminar como opción de venta el jardín botánico. ¿Sí? Creo que hablaron todos, se escucharon todos, más o menos. A todos los que pudieron mantener el silencio les agradezco. Aquellos que no, los invito a que lo ejerciten, todo se entrena. Estos espacios son buenos para eso. Y vamos a dar por terminado el debate, porque no hay más que decir sobre este punto por ahora o por esta sesión. ¿Sí? Habrá otras sesiones donde volverá a tomarse esto, y sin perjuicio de lo cual, los presidentes ya saben, presidentes de las comisiones, pueden convocar para seguir conversándolo. Por secretaría seguirá con el orden del día. Comisión de Servicios Públicos, orden del día 267, expediente 675, proyecto de resolución presentado por la concejal Sosa, por el cual se solicita al DEM realice trabajos de mejora en jurisdicción de la Comisión Vecinal Parque del Lago, erradicación de mini basurales, recolección de poda, arreglo, luminaria, asfaltado, etc. Va a mocionar usted, concejal Sosa, mocione, por favor. Espere que se va. Si usted espera 3 segundos, que se está retirando gente de la sala para no tener. Concejal González, ¿usted tenía que hacer la moción o lo hace la concejal? Orden del día, la primera hoja. De lectura y tratamiento propio. Concejal González tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Para mocionar, votar en bloque hasta las 16 resoluciones que preceden al tratamiento de las ordenanzas, omitiendo su lectura. Acompaña la moción de emisión de lectura y tratamiento de votación en bloque de las 16 resoluciones. El concejal Gainza, la concejal Acevedo, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Por secretaría se van a leer los números de expedientes de las 16 resoluciones que se van a votar. Expedientes 675, 680, 688, 694, 696, 736, 737, 738, 739, 866, 868, 867, 918, 973, 979, 983, hasta ahí. Se pone en consideración del cuerpo la votación de las 16 resoluciones desde el 675 al 983. Si vas a votar, se aprueba por unanimidad. Concejal Acevedo, ¿usted acompañó? Sí, unanimidad. Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, orden del día 283, expediente 569, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Cora, creando en el ámbito del Consejo Deliberante el programa de lenguaje no sexista. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Concejal Fadel, no lo ve. Concejal Díaz. Concejal Díaz, ¿acompaña? Sí. Se aprueba en general. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Con las modificaciones de la comisión. ¿Sí? Con las modificaciones de la comisión. Ahí está. Vale, vale. Voy a dar lectura a los artículos propuestos por la comisión. Artículo primero. Créase el programa de lenguaje no sexista en el ámbito del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná. Artículo segundo. Objetivos. Serán los objetivos del presente programa. Garantizar y proponer la erradicación de expresiones, imágenes y comunicaciones sexistas o discriminatorias hacia las mujeres en el ámbito del Honorable Consejo Deliberante, proporcionar herramientas para convertir el lenguaje excluyente y sexista en igualitarios.
decirlo. Hay un error. Leí los dos juntos. Sí. Se pone en consideración el artículo primero. Por favor, si vas a votar. Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo, que es el que leyó recién. Se pone en consideración el artículo segundo, que es el que leyó recién le andaron a rendir los. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Autoridad de aplicación. Establécese que la Dirección de Comunicación, Cultura y Servicios Audiovisuales Tecnológicos del Honorable Consejo Deliberante tendrá a su cargo la reglamentación y ejecución de la presente y la guía que como anexo forma parte de esta norma. Se pone en consideración del cuerpo el artículo tercero. Se aprueba por Ríos, unanimidad de los presentes. Artículo cuarto, de forma. Queda sancionada la ordenanza que crea en el ámbito del Consejo Deliberante de Paraná el programa de lenguaje no sexista. Por favor, señores concejales, a todos los empleados del Consejo, atentos a la aprobación de esta norma, es preciso que todos, no vamos a sancionar normas ineficaces, todos los proyectos de ordenanza que se presenten tienen que cumplir con esta reglamentación. ¿Sí? Bueno, pero me refiero a que no se pueden salir, o sea, hay que adaptar a este lenguaje porque lo acaban de votar. Si no, no puede pasar el proyecto. Concejal tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Agradecer la votación de los concejales y hacer ahí una aclaración. Lo que nosotros planteamos en este guía de lenguaje no sexista es que en esta nueva forma de escribir las ordenanzas sea por lo pronto, por eso como está redactado, una opción para los concejales, que sepan que hay una opción donde se puede incluir a las mujeres, donde en vez de redactar, por ejemplo, el derecho de los hombres, se puede redactar como el derecho de las personas. Ese es el objetivo, que se incluya de alguna manera a las mujeres en la redacción. Y voy a, brevemente, presidenta, porque la sesión se ha extendido, pero quiero leer una recomendación que hace la UNESCO para el uso del lenguaje no sexista en el año 1996. Y dice, cuando empezó a haber mujeres que ejercían la medicina o la abogacía, al principio se hacía referencia a ellas como empleando fórmulas tales como una mujer médico o una mujer abogada. Otras fórmulas eran, por ejemplo, el médico, señora y el nombre propio. Había vacilación, no se sabía muy bien cómo designarlas, ya que tradicionalmente la medicina o la abogada, lo mismo que la ministra o la embajadora, aunque de uso común, no habían sido otra cosa que las mujeres de los sujetos que ejercían el cargo, el desempeño de profesión. En este sentido, señora presidenta, la Real Academia, dice la UNESCO, tardó en aprobar e incluir a las voces como, por ejemplo, la médica, la abogada. Lo que nosotros buscamos con este uso del lenguaje y que esté a disposición y que aquellas concejales que les interese escribir de otra manera las normas y que esté a disposición de alguna manera de esta lucha que estamos dando el colectivo de mujeres respecto de que se nos visibilice en la norma, que se nos visibilice en el Estado. Y quiero cerrar brevemente porque tenía pensado decir otras cosas, pero como el tiempo hoy nos ha corrido, es que en un diario, el diario 1, del sábado 4 de noviembre de 2017, la subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, Graciela Mántaras. Sí, por favor, silencio. Sí. Nos dice que en Paraná 9 de cada 10 mujeres sufrieron violencia de género y hacen un relevamiento sobre 400 mujeres. Nuestro planteo es que desde, más allá de los debates que pueda haber, desde todos los ámbitos trabajemos articuladamente para erradicar la violencia de género. Por eso agradezco a los bloques de Cambiemos y al bloque de UNA que han acompañado esta iniciativa y estar a disposición en cualquier consulta en el medio de cómo redactar, de cómo escribir, si por ahí la guía todavía no se pone rápidamente en función. Agradecer al Consejo Deliberante que nos ha siempre ha abierto las puertas para este tipo de iniciativas con todos sus trabajadores y trabajadoras a disposición. Y en ese sentido, entonces, señora presidenta, en el marco de que el 25 de noviembre va a ser el día de la lucha contra la no violencia a las mujeres, que el Consejo Deliberante tenga un manual de cómo escribir incluyendo a las mujeres, me parece de un notable valor. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, concejal. Así que a todos a ayornarse. Y sí. Seguimos.
Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente 799, proyecto de ordenanza presentado por los concejales Subián y Hernández, creando el programa Paraná Responsabilidad Social Empresaria. Concejal González tiene la palabra. Sí, señora presidenta, para omitir la lectura. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura en particular solicitada. Acompaña la moción la concejala Acevedo, el concejal Gaitán. Se pone en consideración del cuerpo. Por favor, se van a votar, concejales Sosa, Cáceres, Bertoli, Gaitán. Se aprueba por unanimidad de los presentes. ¿La omisión de lectura? Queda aprobada la omisión de lectura. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Espera un cachito. Concejal Canta, ¿puede asumir la presidencia? Sí. Bueno, se acaba de aprobar en general, vamos entonces a la votación en particular con la omisión de lectura que acaba de solicitar el concejal González y que se aprobó. Voy a enunciar la cantidad de artículos propuestos por la comisión. Artículo primero. Se pone a consideración el cuerpo, el artículo 1 se aprueba por mayoría. Artículo 2. Se aprueba por mayoría. Artículo 3. Se aprueba por mayoría. Artículo 4. Se aprueba por mayoría. Artículo 5. Se aprueba por mayoría. Artículo 6. Se aprueba por mayoría. Artículo 7. Se aprueba por mayoría. Artículo 8. Se aprueba por mayoría. Artículo 9. Se aprueba por mayoría. Artículo 10. Se aprueba por mayoría. Artículo 11. Se aprueba por mayoría. Artículo 12. Se aprueba por mayoría. Artículo 13. Se aprueba por mayoría. Artículo 14. Se aprueba por mayoría. Artículo 15. Se aprueba por mayoría. Artículo 16. Se aprueba por mayoría. Artículo 17. Se aprueba por mayoría. Artículo 18. Se aprueba por mayoría. Artículo 19. Se aprueba por mayoría. Artículo 20 de forma. De esta manera entonces queda por aprobada la ordenanza presentada por el concejal Hernández y Subiani, creando el programa Paraná Responsabilidad Social Empresaria. Vamos al próximo punto. Expediente 937. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 14 proyecto de ordenanza mediante el cual se deja sin efecto la donación autorizada por ordenanza 7579 y se incorpora nuevamente al dominio público municipal el terreno ubicado en calle Salvador Caputo, de la Guitarra, Cen en Albornoz y del Chamamé de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo primero en general la ordenanza. Concejales, por favor, síganse a votar. Concejal Sosa, concejal Cáceres. Es una ordenanza, se aprueba la donación. Se aprueba entonces por unanimidad en términos generales. Vamos a la votación en particular. El despacho de comisión aconseja la aprobación sin modificaciones del texto de 4 artículos, tal cual vino del Departamento Ejecutivo Municipal. Sí, concejal González tiene la palabra. Sí. Señor presidente, para omitir lectura. Sí, acompaña la moción de concejal González, concejal Llanes, concejal Sosa, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad la omisión de lectura. Vamos a votación en particular entonces con numerado artículo. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se pone en consideración, se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto de forma. Se aprueba por unanimidad. Entonces queda también sancionada la ordenanza por la que se deja sin efecto la donación. Próximo expediente. Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Legislación e Interpretación. Expediente 978, proyecto de ordenanza presentado por los concejales Subiani, Hernández y Díaz, implementando una campaña sobre construcciones irregulares en la ciudad de Paraná. Bien, se pone en consideración del cuerpo entonces. Primero, en general, concejales, sírvanse a votar. Concejal Sosa, acompaña, ¿no? Sí. Se aprueba entonces en general, Cáceres. Concejal Cáceres, ¿acompaña la ordenanza?
Se aprueba por unanimidad entonces en general. Vamos a la votación en particular. Sí, concejal González, tiene la palabra. Sí, señor presidente, para solicitar omisión de lectura. Acompaña la moción de omisión de lectura, concejal Sosa, concejal Llanes, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Vamos entonces con el orden numérico en particular. Sí, las comisiones aconsejan la aprobación sin ningún tipo de modificaciones. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad. Artículo quinto. Se aprueba por unanimidad. Artículo sexto de forma. Se aprueba por unanimidad. Queda sancionada entonces la ordenanza presentada por la concejal Suyani y Hernández. Expediente 978, ¿no? Sí. 978. Muy bien. Próximo expediente. Expediente. Comisiones de Equidad de Género, Igualdad de Oportunidades y de Legislación e Interpretación. Expediente 645, proyecto de ordenanza. Inboche, presentado por los concejales Giuliani, González, Hernández y Llanes, estableciendo en el marco de la ordenanza 9529, que adhiere ley 10.383, refiere a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones móviles que presten su plan de inversión para la instalación de antenas en Paraná, presenten un plan para responsabilidad social destinado a mujeres víctimas de violencia. Muy bien, se pone en consideración del cuerpo entonces el expediente 645, proyecto de ordenanza. Primero en general, se aprueba por, concejal Bertoli, se aprueba por unanimidad de los presentes. Vamos a la votación en particular, concejal González tiene la palabra. ¿Vos pedís la palabra, Llanes? Sí, señor presidente, para solicitar omisión de lectura. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura, se aprueba la omisión de lectura, vamos por la votación en particular. El despacho de comisión aconseja la aprobación realizando una modificación concretamente en el artículo séptimo. Vamos primero con el articulado en particular del artículo 1 en adelante y cuando llegamos al séptimo se lee la modificación propuesta. Vamos primero con el 1, el 2, el 3 hasta el 7. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad. Artículo quinto. Se aprueba por unanimidad. Artículo sexto. Se aprueba por unanimidad. Artículo séptimo, propuesto por la comisión. Ahí está, muy bien. Vamos a leer entonces la modificación propuesta en comisión y lo ponemos en consideración del cuerpo. Artículo séptimo. Establézcase como autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Subsecretaría de la Mujer, dependiente de la Secretaría General y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná, que anualmente confeccionará un informe de la cantidad de teléfonos celulares y crédito necesario para el uso de las aplicaciones de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia, REJUCAP. Bien, esta es la modificación propuesta en comisión. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 7 con sus modificaciones pertinentes. Concejal Cora. Se aprueba entonces por unanimidad el artículo 7. Continuamos entonces con la omisión de lectura del resto de los artículos, solamente ha sido referencia numérica. Artículo 8. Se aprueba por unanimidad. Artículo 9 de forma. Queda entonces por sancionada la ordenanza presentada por los concejales Suyani, González, Hernández y Llanes, estableciendo el marco de ordenanza 9529, que adhiere a la ley 10.383. Que refiere a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones móviles que prestan su plan de inversión para la instalación de antenas en Paraná, presenten como obligatoriedad un plan de responsabilidad social destinado a mujeres víctimas de violencia. Comisiones de Medio Ambiente y de Legislación e Interpretación. Okay. Le paso, si querés léelo, y ahora... Expediente 735, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos, disponiendo convocatoria de aspirantes a conformar el Cuerpo de Protectores de Parques Municipales, creado por la Ordenanza 9057. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Sí, va a votar, señores concejales, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Concejal González, ¿no está? Ríos. Concejal Ríos. Se pone en consideración del cuerpo en particular. El despacho de comisión aconseja la aprobación
con modificaciones concretamente en el artículo segundo y también en el anexo 1. Artículo primero. 735. Convócase a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad a la inscripción de aspirantes a conformar parte del Cuerpo de Protectores de Parques Municipales creados por la Ordenanza 9057. Concejal Ríos, 9057/122, 2012, doble, está duplicado el 2, es 2012, listo. No. Sí, concejal Ríos, tiene la palabra. Acompaña la omisión de la moción de omisión de lectura y salvo las modificaciones en comisión, la concejal Cora y la concejal Sosa se aprueba por unanimidad. Artículo segundo, propuesto por la comisión. Podrán participar de esta inscripción todo el personal de planta permanente y contratados de servicio. Se pone en consideración del cuerpo. Concejal Cáceres Cora, se aprueba por Díaz, unanimidad. El artículo tercero, si bien no es propuesto se modifique el mismo por la comisión, sí parte integrante del mismo, que es concretamente el anexo. Artículo tercero es, apruébase el programa de capacitación municipal destinado al Cuerpo de Protectores de Parques Municipales que forma parte del anexo 1 de la presente ordenanza. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Anexo 1, modificado en comisión. Condiciones en el perfil de los destinatarios para acceder a la inscripción de la capacitación. Edad de 18 a 45 años. Aptitud psicofísica. Correcta lectoescritura. Buena conducta. Perfil. Nivel secundario no excluyente o terminarlo el curso en el Centro de Formación Profesional Municipal. Modalidad del curso de capacitación teórico-práctico. Con evaluación en proceso, se emitirá un certificado de cursado, se realizarán cursos anuales de actualización obligatorio. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto, de forma. Queda sancionada la ordenanza que dispone una convocatoria de aspirantes a conformar el Cuerpo de Protectores de Parques Municipales creado por Ordenanza 9057. Por favor, Claudia Gianelli, desde la dirección de comunicación, una vez promulgada por el intendente, vamos a hacer una publicación importante de esto para que la convocatoria sea amplia a toda la ciudadanía. ¿Sí? Comisiones de Seguridad, Legislación e Interpretación y de Medio Ambiente, orden del día 289, expediente 766, proyecto de ordenanza in voce presentado por los concejales Suyani, Gaitán, Hernández, Gainza, González, Llanes, Salazar y Acevedo, que regule la instalación, autorización, funcionamiento, cese de las actividades y seguridad de las estaciones de servicio para expendio de combustibles líquidos, gas natural comprimido y duales y las bocas de expendio para consumo propio en la ciudad. Concejal González, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para solicitar la omisión de lectura. Acompaña la moción de omisión de lectura, concejal Gainza, concejal Hernández, se pone en consideración del cuerpo a la omisión de lectura. Por favor, súbanse a votar. La línea de tres, Cáceres Cora, Sosa, omisión de lectura. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza, lo pongo en autos. Sí, que regula la instalación, autorización, funcionamiento, cese de las actividades de seguridad de las estaciones de servicio. En general, por favor, síganse a votar. Se aprueba por mayoría. ¿Están viendo, no? Los diarios y actas, ¿alcanzaron a ver? Listo. Se pone consideración del cuerpo en particular. Artículo primero.
El despacho de comisión propone un texto alternativo en un total de 63 artículos. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba. Artículo segundo. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo 3. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba. Artículo cuarto. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba. Concejal Gainza tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Quiero proponer una modificación al artículo 5 del proyecto, que quedaría redactado de la siguiente manera, y le acerco una copia también para la Secretaría. Germán, ¿nos puedes pasar la copia? Le damos ahí, para que lo siga leyendo el lendario y tenga cómo queda la redacción. Tenemos más si quieren. Artículo 5 quedaría: queda prohibida su ubicación en los distritos urbanos URE1, URE1.1, URE1.2 y UCC.1 delimitados por la ordenanza de código urbano del municipio de Paraná. Es solamente una referencia numérica, porque cuando se modificó ese tipo de números es para que coincidan y no sean contradictorios. Y la prohibición alcanzará las áreas geográficas determinadas, aunque el futuro cambien su denominación o su configuración. Es decir, una referencia numérica que hacía referencia al proyecto anterior, no coincidía con el código urbano, por eso la modificación. Y si quieren, sigamos por el artículo 53, que hace la referencia a este nuevo artículo 5, nada más. Se pone en consideración el artículo 5 con la modificación propuesta recién. Por favor, si me hace votar, se aprueba. Artículo 6. Por favor, si me hace votar, se aprueba. Artículo 7. Se aprueba. Artículo 8. Se aprueba. Artículo 9. Se aprueba. Artículo 10. Se aprueba. Artículo 11. Se aprueba. Artículo 12. Se aprueba. Artículo 13. Se aprueba. Artículo 14. Se aprueba. Artículo 15. Se aprueba. Artículo 16. Se aprueba. Artículo 17. Caitán, ¿está acompañando? Se aprueba. No veo. No. Artículo 18. Se aprueba. Artículo 19. Se aprueba. Artículo 20. Se aprueba. Artículo 21. Se aprueba. Artículo 22. Se aprueba. Artículo 23. Se aprueba. Artículo 24. Se aprueba. Artículo 25. Se aprueba. Artículo 26. Se aprueba. Artículo 27. Se aprueba. Artículo 28. Se aprueba. Artículo 29. Se aprueba. Artículo 30. Se aprueba. Artículo 31. Se aprueba. Artículo 32. Se aprueba. Artículo 33. Se aprueba. Artículo 34. Díaz, se aprueba. Artículo 35. Se aprueba. Artículo 36. Se aprueba. Artículo 37. Se aprueba. Artículo 38. Se aprueba. Artículo 39. Se aprueba. Artículo 40. Se aprueba. Artículo 41. Se aprueba. Artículo 42. Se aprueba. Artículo 43. Se aprueba. Artículo 44. Se aprueba. Artículo 45. Se aprueba. Artículo 46. Se aprueba. Artículo 47. Se aprueba. Artículo 48. Se aprueba. Artículo 49. Se aprueba. Artículo 50. Se aprueba. Artículo 51. Se aprueba. Artículo 52. Se aprueba. Concejal Caínza tiene la palabra. Artículo 53 es el mío, mi modificación. ¿53? Sí, uno más. Dice, el texto anterior, como figura en el despacho de comisión, hace una referencia y dice, en caso de cierre las estaciones de servicios ubicadas en los distritos enumerados en el artículo 4, ahora pasa el artículo 5, digamos, establece la prohibición de su reapertura dentro de dicho distrito, manteniéndose la obligación de remoción dispuesta al artículo 52. Es decir, lo único que hace es una referencia, en vez de ir al artículo 4, a que diga al nuevo artículo 5. Disculpe, ¿qué quiere decir que si cierra una estación de servicio dentro del centro, no se puede volver a abrir? No se puede reabrir con el mismo propósito. O sea, en términos de volver a instalarla, digamos. Es lo mismo que establece el artículo 52 vinculado con esto. Cuando se cierra definitivamente la instalación, se hace el desmantelamiento del lugar, no se puede volver a instalar nuevos tanques. Eso se aplicaría a las estaciones de servicio que están en Corrientes y Nogoyá y la que está en Cervantes y Buenos Aires. No, porque no es definitivo el cierre, todavía son operativas. Esto es, si una vez que se cierra la estación de servicio operativa. ¿Y cuál es el artículo que dice cuándo sería cierre efectivo? Está puesto en el 52. Cuando por cualquier motivo se proceda al cierre definitivo de una instalación que ha sido destinada al almacenaje de combustibles, solventes, votos de hidrocarburos similares, y si intentara dar otro destino al predio, la autoridad competente le va a exigir al propietario la erradicación de las instalaciones existentes destinadas al almacenamiento de los mismos, tanques, cañerías, accesorios, certificados por la empresa habilitada. La autoridad competente deberá requerir la contratación y ejecución de un estudio de evaluación de impacto ambiental a realizar por empresas especializadas a fin de certificar la inexistencia de contaminación con hidrocarburos en el predio, presentando a su vez el libre pasivo ambiental ante el Departamento Ejecutivo Municipal.
En caso de verificarse la existencia de contaminación, deberán encararse las acciones de estudio que determine. O sea que la estación de servicio en el criterio ese, usted dice que la estación de servicio de calle Nogoyá, esta que está cerrada, Nogoyá y Corrientes, para que sea el cierre definitivo, sí. Tiene que haber el misma autoridad de control, tanto municipal como el ente nacional, que es el que otorga las licencias, tiene que determinar que ya no va a tener esa funcionalidad. Aparte dice desmantela, pero lo que pasa, la diferencia con la de la ESO, que es la que usted preguntaba recién también, sí. Es que la ESO sigue operativa. Esa es la modificación. La pregunta clara, o sea, es para que se enteren los vecinos. En Corrientes, la estación de Corrientes y Nogoyá no se podría volver a abrir con este criterio. Hay que ver si tiene la resolución de cierre definitivo. Hace como 8 años que es un terreno abandonado, bueno, digamos. Esa información yo no la tengo en particular. Es importante decir esto porque tenemos que tener esos criterios, porque si no después vamos a tener pérdidas de chances o una cantidad de compromisos. O sea, sí, concejal Gaitán tiene la palabra. Un tema de habilitación también municipal, porque ahí, si no he visto mal, está anunciado ya la ejecución de un edificio. Así que, bueno. Entonces quedaría dentro de la ordenanza, porque no se volvería a establecer en ese predio una estación de servicio. Exacto. Un tema para aclarar. El caso particular de la documentación, ya no le tengo yo la información, pero este es un criterio que regiría acá para adelante en términos objetivos. Claro, después normativo. Promulgada. Por eso, si no, tienen 10 días para volver a habilitar para... Listo. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 53 con las modificaciones planteadas en el recinto. Por favor, si van a votar, se aprueba. Concejal Acevedo, está acompañando, se aprueba por mayoría. Artículo 54. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por mayoría. Artículo 55. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por mayoría. Artículo 56. Se aprueba. Artículo 57. Se aprueba. Artículo 58. Se aprueba. Artículo 59. Se aprueba. Artículo 60. Se aprueba. Artículo 61. Se aprueba. Artículo 62. Se aprueba. Artículo 63 de forma. Queda sancionada la ordenanza que regula la instalación, autorización, funcionamiento, cese de actividades y seguridad de las estaciones de servicios para expendio de combustibles líquidos, gas natural comprimido y duales y las bocas de expendio para consumo propio en la ciudad. Comisiones de Legislación, Interpretación y de Servicios Públicos, orden del día 290, expediente 467. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Salazar, propiciando modificaciones en la ordenanza 8677 que regula el servicio privado de calderías en nuestra ciudad. Concejal Salazar tiene la palabra. Sí, señora presidenta, es para solicitar lo que vuelva a comisión. Ah. Acompaña la omisión de retorno a comisión. Acompañan la concejal Llanes, el concejal Hernández, se pone a consideración del cuerpo de retorno, se aprueba. Vuelve a las comisiones de Legislación, Interpretación y Servicios Públicos. Sí. Comisiones de Legislación e Interpretación y de Turismo, Producción y Acción Social, orden del día 291, expediente 801, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, propiciando modificaciones e incorporando artículos a la ordenanza 8387 que refiere a los desfiles de carnaval. Concejal Díaz. No. Tiene la palabra. No, por favor, no. Hagamos de vuelta. No, bueno. Mocionar que se refiera a la lectura de los artículos nada más, los numeral, y se vote de esa manera. Omisión de lectura. De cualquier manera, yo no, para no robar más tiempo, quería explicar un poco, pero bueno. Por favor, le pido, tiene bastantes artículos y pide la omisión de lectura. Sí, justamente nosotros estuvimos trabajando sobre una ordenanza que ya existe sobre carnaval, pero que entendíamos que la misma era bastante pobre y que necesitaba una buena complementación. De cualquier manera, también pensábamos en hacer una nueva ordenanza desde cero, pero dada cuenta que se nos viene ahora justamente las festividades, para que no crear o generar un conflicto, modificamos estos artículos y trabajaremos el año que viene una nueva ordenanza para un mejor orden con respecto al tema carnavales, que creo que es turísticamente para nosotros lo que representa, socialmente y en lo económico, realmente algo muy importante. Gracias. No, a usted. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Por favor, si me hace votar, se aprueba por mayoría especial. Se pone en consideración del cuerpo. Ay, perdón, disculpen.
Se pone en consideración del cuerpo. Acompaña la omisión de lectura la concejal Fadel y el concejal González. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura. Por favor, si vas a votar, se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo en general del proyecto de ordenanza. Concejal Acevedo, ¿está acompañando? Se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo en particular. El despacho de comisión propone la aprobación en general modificando el artículo tercero del proyecto. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo segundo. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo tercero propuesto por la comisión. Léase. Se pone por consideración del cuerpo, el artículo se aprueba. Artículo tercero. ¿Se aprueba? Ya lo aprobamos. ¿Lo vas a leer? No sé si lo tienes que leer, pero es algo. Por eso no está aprobado. Bueno, claro. Artículo cuarto. Artículo cuarto de forma. Queda por sancionada la ordenanza que propicia modificaciones incorporadas en la ordenanza 83-87 que refiere a los desfiles de carnaval. Concejal Cáceres, tiene la palabra. Atrás suyo, concejal Cáceres. Muy bien. Sí, brevemente, señora presidenta, porque me quiero volver un poquito hacia atrás en la sesión. No, porque me la verdad que me sentí más solo que con Funes el día del amigo votando lo de estaciones de servicio en mi bloque, porque no sé si el oficialismo se dio cuenta que yo acompañé, voté todos los artículos, pero... Quedó en el córner ahí. No, pero básicamente porque lo quiero justificar, quiero argumentarlo de que porque acompañé primero como presidente de la Comisión de Seguridad, tuvimos el proyecto en nuestra comisión y la verdad que había cosas que no nos parecían... que no cerraban, por ejemplo, la reubicación de las estaciones que ya estuvieran en el casco céntrico, que luego se quitó, luego se estipularon algunos sectores para emplazamiento de estaciones de servicio, que luego quedó a criterio de la comisión del nuevo Código Urbano. Y la verdad que también asistimos a comisión en conjunto de legislación, donde participaron quienes nuclean a los estacioneros de servicios. Y en razón de lo que respecta a la Comisión de Seguridad, creo que es un proyecto... Silencio, por favor. ...más que abarcativo... que y bueno, la verdad que las dudas que nos quedaron fueron totalmente desasnadas por quienes entienden en la materia y creo, a mi humilde entender y hasta con algunos compañeros, entendíamos que la persona que estaba defendiendo los derechos de los estacionarios de servicio iba en contra de su propio derecho en algunos casos porque se autolimitaba en pos de la seguridad. Y la verdad que en términos particulares me convenció y no tengo motivos como para no acompañarlo. Quizás mis compañeros no lo estudiaron en la forma en que uno, pero por tenerlo en la comisión y por tener que firmar un despacho de comisión como presidente nada más, pero por eso lo acompañé. Creo que no se percataron mucho de esa situación, pero bueno, la verdad que fue por esa situación del acompañamiento. Está bien. Concejal Cora, tiene la palabra. No, muy breve, señora presidenta. Simplemente, ¿por qué no lo voté? No lo voté porque no nos queda claro qué va a pasar con esos terrenos de importantísimo valor inmobiliario, como es el caso de eso y la otra que usted nombraba. Primero, porque no nos queda claro qué pasaría con esas 15 familias, que no está resuelto. Y segundo, qué pasaría después con esos terrenos una vez que sea que esté prohibido poner ahí estaciones de servicio. Frente a eso, y que también participé de la comisión, no me quedó claro, no pudieron aclararme esa duda, no lo acompaño. Gracias, señora presidenta. Concejal Cáceres. ¡Qué lindo! Sí. Yo estoy viendo una discusión, ¿vamos? No, porque no lo hablamos antes, pero yo tenía la misma duda que la concejal Cora y como fui uno de los más críticos, con el trato que tuvo el gobierno de esta gestión municipal con algunos privados, como esa estación de servicio, la ESO a la que hacía referencia mi compañera de bancada, la verdad que en el proyecto se estipula que tienen un plazo perentorio muy similar al de la habilitación para expendir, como decía el concejal Gainza,
que tienen alrededor de 8 o 9 meses para que los dueños, porque yo también estoy del lado de los trabajadores, para que el dueño pueda abrir o decretar el cierre y en esa forma ver cómo se indemniza a los trabajadores, que cosa que no queremos, que sigan trabajando. Y también en el trabajo de comisión me enteré de muchas cuestiones que la verdad que no las sabía, como por ejemplo no se puede emplazar cualquier emprendimiento en un terreno que haya sido funcional una estación de servicio por el impacto ambiental. Y bueno, la verdad que tampoco es un espacio público del municipio donde nosotros tengamos, es un espacio privado y quien lo compre sabrá, pero en ese sentido, espero, mientras no pongan una estación de servicio en el Parque Botánico, yo lo aprobé. Gracias, señora presidenta. Listo. ¿Sí? Por favor. Sí, no. Sí, ya se votó, esto es una aclaración. Orden del día 292, expediente 906, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Suyani, creando en el ámbito de la ciudad de Paraná la campaña de concientización sobre acoso sexual callejero. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. No, no, vamos a leerlo, si a usted le parece. Lo quería, le habíamos quedado emocionado. Son 4 artículos nomás y entiendo yo de que si queremos con 8. Bueno. Si queremos concientizar lo que es acoso callejero y en qué incurrirían muchos de los que están acá en incumplimiento. Sí. Pero porque no vino para fundar. Si no, no se va, no se puede haber sanciones y nadie va a saber. Lea. Se tiró por muy fuerte. ¿Qué? Se aprobó en general. Sí. El despacho de comisión aconseja incorporar un nuevo artículo 7. Artículo 1. Creas en el ámbito de la ciudad de Paraná la campaña de concientización sobre acoso sexual callejero. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 1. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Artículo 2. La campaña de concientización sobre acoso sexual callejero tiene como objetivo sensibilizar, prevenir, informar y concientizar sobre la problemática del acoso sexual callejero en el ámbito de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo, el artículo 2, se aprueba por unanimidad. Artículo 3. Dispóngase una amplia difusión pública de la campaña de concientización sobre acoso sexual callejero a través de los medios de comunicación de nuestra ciudad y de la página web de la Municipalidad de Paraná. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Artículo 4. La autoridad de aplicación deberá llevar adelante acciones preventivas, charlas, talleres, jornadas y debates a los fines de dar cumplimiento a la presente ordenanza. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por concejal Acevedo, unanimidad. Artículo 5. Los gastos de personal, material, herramientas y actividades que me demande la campaña de concientización sobre acoso sexual callejero deberán ser previstos en la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto 2018. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba en general. Por unanimidad. Artículo 6. Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Secretaría General y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo 7. Propuesto por las comisiones. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la misma en un plazo no mayor de 90 días de su promulgación. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Artículo 8. De forma. Queda por sancionada la ordenanza que crea en el ámbito de la ciudad de Paraná la campaña de concientización sobre acoso sexual callejero, que no sabemos bien qué significa porque no nos explica. De acá sepan que no saben qué es lo que este programa trata de concientizar, porque nadie sabe qué es el acoso sexual callejero, porque la ordenanza que quiere concientizar sobre eso no lo dice.
Vamos a tratamiento sobre tablas. Se ocurren varias ideas. Vamos. Tablas. Seguidamente se pasa al tratamiento del despacho y proyectos reservados para tratamiento sobre tablas. Despacho de la Comisión de Cultura y Educación, referido al proyecto de decreto presentado in voce por la concejal Salazar, aprobando la donación de un monumento efectuada por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Filantrópica La Acacia. Se pone en consideración del... Ay, perdón. Voy a poner consideración de cuerpo en general. El despacho de Comisión de Cultura y Educación propone sustituir la figura de decreto por ordenanza. Es que es una donación, se acepta por ordenanza. Sí. Se pone en consideración del cuerpo en general. Se aprueba por unanimidad. Concejal Sosa tiene la palabra. Laura, por favor, el micrófono. Gracias. Es para solicitar, mocionar la votación en bloque, ya que se trata de proyectos de decreto y declaraciones de interés. Usted, pensé que estamos en particular, pensé que iba a pedir omisión de lectura. Y la omisión de lectura. Vamos. Repito. Le pido mil disculpas, señora presidenta, me adelanté a los hechos. Como es bueno, vamos a. Tiene un artículo. Vamos a probarlo. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Lea el artículo primero. No voten, primero tienen que leerlo. ¿Sí? Vale. Artículo primero. Aceptar la donación de una obra escultórica en homenaje al general Justo José Urquiza, efectuada por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Filantrópica La Acacia a la ciudad de Paraná. Es la columna masónica que se puso el otro día, por eso la pasamos a tabla. Se pone en consideración del cuerpo en particular el artículo primero para su aprobación. Se aprueba por mayoría. Artículo segundo de forma. Queda por sancionada la ordenanza que acepta la donación efectuada por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Filantrópica La Acacia. Ahora, concejal Sosa, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Es para mocionar la votación en bloque, el tratamiento en bloque de todos los proyectos, ya que se tratan de declaraciones de interés y decreto. Excepto la ordenanza, lógicamente. Acompaña la moción el concejal Gainza y la concejal Llanes. Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento en bloque de todo lo que sean proyectos de decreto, declaraciones de interés y resoluciones para su votación en bloque. ¿Con omisión de lectura? No, no podemos porque los inboches no tienen expediente. Con referencia. Se pone consideración en bloques del cuerpo. Por favor, si me hace votar. Concejal Cáceres, se aprueba por unanimidad. ¿Arrancamos? Sí. Expedientes números 1160, 1173, 1175 y 1183. Vamos a votar así porque diarios y actas necesita después comisiones ver. Se pone en consideración del cuerpo la votación de ese bloque de expedientes. Por favor, si vas a votar. Se aprueba por unanimidad. Vamos a expedientes con referencia porque tiene, son proyectos en boche. Para que se voten en bloque.
proyecto de decreto por el cual se declara de interés educativo del Honorable Consejo Deliberante la tercera jornada Hablemos de Cáncer Infantil, organizada por la Asociación Civil Arcoiris. Esperen, vamos a votar en bloque. Proyecto de decreto declarando de interés histórico, educativo, social y cultural el acto de memoria La Noche de los Cristales Rotos. Proyecto de decreto por el cual se declara de interés social y cultural el baile anual a beneficio de la Fundación Crisálida. Proyecto de decreto por el cual se declara de interés del HCD la obra La bondad de los extraños, del escritor Fernando Kosiak. Proyecto de decreto por el cual se declara de interés del HCD la novela El silencio por romper, del escritor Fernando Kosiak. Proyecto de decreto por el cual se declara de interés educativo cultural y como aporte a las políticas de no discriminación de género, derechos humanos y diversidad a las quintas jornadas intercamerales de género, derechos humanos, diversidad y Mercosur. Se pone en consideración del cuerpo las declaraciones de interés presentadas sin boche. Por favor, concejal Yáñez. Se aprueban por concejal Cáceres. Si vas a votar, se aprueban por unanimidad. Por último, queda pendiente el tratamiento del expediente 1164-2017, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli, por el cual se adhiere a la ley nacional número 25.936, que declara el 9 de noviembre como Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Adhiérase en todos sus términos a la Ley Nacional número 25.936, que declara el 9 de noviembre como Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo segundo. Recomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar a cabo durante ese día diversas actividades como jornadas de concientización de la importancia de donación voluntaria y habitual de sangre, entrega de folletería brindando información acerca de las condiciones que se requieren para donar sangre y quiénes pueden hacerlo. Se pone en consideración del cuerpo particular, se aprueba por unanimidad. Artículo tercero, recomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer convenios de colaboración con autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos que llevan adelante el programa provincial de hemoterapia para la realización de las distintas actividades. Se pone en consideración del cuerpo particular. Concejal Cáceres. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Recomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal invitar a distintas organizaciones no gubernamentales de nuestra ciudad a participar de las distintas actividades. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por... Concejal Cáceres. Unanimidad. Artículo quinto. Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Subsecretaría de Salud o la que en el futuro la reemplace. Se pone en consideración del cuerpo el artículo quinto. Se aprueba por unanimidad. Artículo sexto. Los gastos que demande la presente ordenanza se afectarán a la partida gastos comunes a todas las jurisdicciones. Se pone en consideración del cuerpo. Concejal Acevedo. Se aprueba por unanimidad. Artículo séptimo, de forma. Queda por sancionada la ordenancia que declara el 9 de noviembre como Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Concejal Yáñez tiene la palabra. Concejal Yáñez Gracias, señora Presidente. Y es para pedir que... A ver, quiero plantear algo porque en realidad como Presidente de la Comisión de Salud me hubiera gustado, si bien lo acompañamos, poder trabajar, porque no es solamente
un día que se declara, sino que incluye también un programa. Es la segunda ordenanza, la sesión pasada pasó absolutamente lo mismo y estaría bueno, le pido al concejal Bertoli y a cualquier concejal que vaya a hacer eso, que en el caso de que se trabaje sobre una ordenanza que incluya un programa, pueda presentarlo con más tiempo de anticipación para poder trabajarlo en una comisión y ver si podemos generar aportes y más con cuestiones que son tan sensibles como las cuestiones de salud. Solamente pedir eso. Lo acompañamos, lógicamente, porque estamos total y completamente de acuerdo, pero pedir que ya que se trata de una ordenanza y no solamente la declaración de un día, de hecho, inclusive, va a tardar tiempo hasta que se promulgue y no se podría ejecutar, calculo, por una cuestión de tiempo, este año. Entonces, poder tratar de presentarlo con más tiempo de anticipación para poder trabajarlo en una comisión. Simplemente eso. Concejal Alberto, le tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Bueno, este proyecto surge de la gente del banco que trabaja en el banco de sangre del hospital. La municipalidad hoy pinta de rojo en conmemoración a esto y por la fecha, que es muy representativa porque es el día de hoy, fue que pedí el que pedimos las tablas, obviamente pensando en cómo se involucró la municipalidad, tanto la Casa de Gobierno de la provincia también, y para que el año que viene, en todo este tiempo, tengan la posibilidad de generar actividades como dice el proyecto. Nada más. Terminamos con el orden del día, tres avisos parroquiales. Voy a convocar a sesión, primero mañana 10, viernes 10 a las 12:30 horas vence el plazo para la presentación de las preguntas para la convocatoria del secretario y la subsecretaria secretaria de Derechos Humanos y la subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, esa en la sesión que se va a hacer el 30. Vamos a convocar a sesión para el 23, tal cual estaba preestablecido, atento a la cantidad de cuestiones que hay en el temario y poder aprovechar lo que queda del año con sesiones ordinarias. Por tanto, el temario va a estar abierto, se va a mandar la convocatoria y el mail, como siempre se hace, dentro de 15 días va a haber la sesión y a su vez, pero ya avisamos, el 30 va a haber otra sesión, o sea que va a haber un pequeño plazo para la presentación de proyectos, lo cual puede facilitar el tema de los Simbochi. ¿Sí? Van a tener el 23 y después pocos días, pero ya enseguida va a estar el 30 la próxima sesión ordinaria, con temario abierto. O sea, depende de lo que ustedes presenten. Si pueden sacar despachos de comisiones y abrir el juego para que tratar de equilibrar las dos sesiones, sino que una esté sobrepasada de cosas, especialmente considerando que en una de esas sesiones va a estar la convocatoria y la cantidad de preguntas que van a tener el secretario y la subsecretaria de Derechos Humanos, pensamos que si no, íbamos a terminar con muchos cuartos intermedios. Con esto podemos tratar de tomar, por un lado, las cosas que tienen que ver con el Consejo y después, no solamente esta convocatoria, sino a otros temas que nos quedan pendientes. Espero que ordene un poco mejor también el tema. Por secretaría les van a llegar los mails, esperamos las preguntas, sepan que la convocatoria pasa porque tiene un plazo de notificación. Eso es esto. Y bueno, creo que terminamos. Concejal González, ¿usted quiere la palabra? Bueno, y una cosa bueno, que me enteré hoy y que creo que no sabíamos o no estábamos al tanto y que sería una buena noticia. Karina Yanes va a casarse el 9 de diciembre, así que es un camino largo, así que bueno, muchísima suerte, los mejores deseos y felicitaciones para vos y tu pareja. Siendo las... Pierden todas sus esperanzas el resto, por favor. Siendo las 13:50 horas, se da por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, muchísimas gracias al Centro de Don Bosco por recibirnos. Nos vemos mañana.